Cristo viene, levanta un grito de júbilo. Tú tienes fe como un grano de mostaza. Eso lo dijo el Señor. ¡Fuerte! Tú tienes fe como un grano de mostaza. Eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete. Tienes fe como un grano de mostaza. Eso lo dijo el Señor. Oh, tú le das fe como un grano de mostaza. Eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Fuerte todo. Y la montaña se moverá. La montaña se moverá, y la montaña se moverá, y la montaña se moverá, oh, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, y la montaña se moverá. Tú tienes fe como un grano de mostaza. Eso lo dijo el Señor. Tú llegaste como un grano de mostaza. Eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Fuerte, Cristo viene. Y la montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Fuerte. Y la montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Padre. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. No se canse de alabar y glorificar el nombre de Dios Altísimo. Con esa alegría de corazón, la verdad, porque hemos sido libres a través de la sangre de Jesucristo. Damos también la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Siempre el deseo de la Iglesia Cristo Viene es que te estés gozando y que te estés disfrutando las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Demos también una ofrenda de palmas al grupo de alabanza de Iglesia Cristo Viene, a todos los hermanos que participan en diferentes ministerios, que el Señor recompense ese trabajo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cuando se refiere vendrá, está refiriéndose al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Demos lectura a todos unánimes. ¿Qué le parece? Diga así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. A la iglesia, en momentos cuando yo le hablo a la iglesia, a veces parecerá que soy un poquito, ¿verdad?, medio recio en las expresiones. Pero déjeme decirle que cuando se hablan de estos temas, no es fácil hablarlos
y quizás agradar a todo el pueblo. Siempre va a haber personas que se incomodan cuando se está predicando la palabra y alguna cosa que se expresa posiblemente afecte en su comportamiento, en su vida emocional y, por qué no, hasta espiritual. Ahora, para nosotros el pueblo cristiano, de todas las cosas más importantes que podamos alcanzar o lograr en esta vida es el llegar al cielo. ¿Ven? Número uno es el llegar a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante para todo cristiano, para todo creyente, es llegar al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy simple, pero es una de las realidades más valiosas que existen en la vida de todos los creyentes en la tierra. Pero antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona el apóstol Pablo en ese versículo 3 del capítulo 12 de 2 Tesalonicenses, van a suceder varias cosas que las estamos viendo ya para nuestros tiempos. Pero también la pregunta, la interrogante: ¿por qué los creyentes se apartan de la fe? ¿Cuáles son las influencias para que una persona creyente, cristiana, nacida de nuevo, se aparte literalmente de la fe? Ha habido casos en los cuales ha habido ministros que han sido usados de una forma hermosa por Dios y se transforman en unos hombres y mujeres, pero claro, tenemos historias de los hombres totalmente contrarios a las escrituras, contrarios totalmente, de que se vuelven enemigos del evangelio, enemigos de Dios, y pues hay muchos registros de estas personas. ¿Por qué lo hacen? Bueno, el cristiano no se aparta del Señor, solamente para mencionar algunas cosas, no se aparta por necesidad. Hay más probabilidades que se aparte por la abundancia que por la necesidad. Esto lo puede ver en el caminar de la historia de la iglesia, que muchas de las personas que se apartan del evangelio no es por necesidad. La necesidad no aparta al creyente de Dios. Lo que a veces viene haciendo mella o viene siendo estragos en los creyentes es la abundancia. Es increíble, y la abundancia proviene de Dios, no hubiera de ser de esa manera, pero es el mal uso de estas cosas que Dios pone en nuestras manos. Ahora, no es la persecución la que aparta a los creyentes de Dios. La iglesia primitiva fue perseguida como ningún otro pueblo en la historia bíblica o en la historia de la iglesia. Sin embargo, lo que terminó separándolos de Dios no fue la persecución, fue que el emperador romano Constantino los abrazó y entabló amistad con la iglesia primitiva. Pero claro, ya habían pasado 300 años aproximadamente para cuando esto acontece, y esto influenció bastante para que el pueblo empezara a desilusionarse de la fe, en la amistad del mundo. Es increíble que lo que hubiera de haber sido algo de bendición se convirtió en maldición para el pueblo creyente. Nosotros, cuando estuvimos en México predicando, la persecución que se daba continuamente en contra nuestra no nos alejaba en lo más mínimo del Señor. Antes nos afirmaba cada día más y más, y éramos más fortalecidos en el poder de la palabra de nuestro Dios, y con más ánimo, con más alegría hablábamos con denuedo la palabra del Señor. Y la experiencia que he tenido en el caminar del Señor y con los cientos y cientos de personas que he visto en mi caminar apartarse del evangelio, he podido notar que no ha sido la persecución lo que los aparta, sino antes todo lo contrario, es que el pueblo está muy cómodo, o la diversión. Así que no es persecución lo que lo viene apartando, sino en sí diversión o anhelo de las cosas del mundo. No ha sido nunca el esfuerzo que los cristianos imparten o ponen en la obra de nuestro Dios lo que viene apartando al creyente. Viene siendo, trágicamente mencionarlo, pero es la pereza lo que viene haciendo que un cristiano se aparte del camino de nuestro Dios. No quiero decir que esa es la única cosa, estoy hablando de unos puntos solamente que influyen bastante para que el hombre o la mujer de Dios apostaten de la fe. Nunca ha sido la humildad o la falta de capacidad intelectual lo que hace que se aparte al cristiano del evangelio. Ha sido la grandeza y la arrogancia lo que influye mucho para apartarse del Señor. No sé cuántos han podido notar esto con las personas que usted conoce por allí en su alrededor. Nunca aparta al cristiano el que sea exhortado, mientras la persona sea creyente, del evangelio. Lo que lo viene apartando del evangelio es que lo adulen,
que lo traten, ¿verdad?, en una forma que no se vaya a enojar, que lo estén, que le está hablando lo que le gusta, lo que le agrada, lo que quiera escuchar. Ahora, ahí en la expresión que leímos en el libro de Tesalonicenses, encontramos: nadie os engañe, que no os dejéis engañar, nadie os engaña en ninguna manera. Mire que engañar a una persona no es nada complicado. No es muy complicado para una persona que tenga un poco de capacidad engañar a otro. Solamente lo único que tiene que hacer es hablarle en la forma que asume que aquella persona quiere que se le hable. Por ejemplo, cuando Satanás engañó a Eva, déjeme decirle que le habló lo que Eva anhelaba escuchar. De seguro que ya Eva con Adán habían platicado en varias ocasiones con respecto al Dios que miraban de continuo en el huerto. Y quiero mencionar algo: que para que el enemigo te tiente, no te va a tentar en las cosas que te desagradan. En esas te persigue. En las cosas que te va a tentar son en las que te agradan. ¿Sí? Y Eva y Adán, de seguro, la Biblia no lo describe de esta manera, pero el resultado da mucha oportunidad para interpretarlo de esta forma. De seguro que Eva y Adán se preguntaban: ¿por qué nosotros no podemos ir para donde Dios va? Mire que cuando usted estudia con detalle, se va a dar cuenta que en sí no era tanto el problema del fruto o del árbol, sino que realmente lo que tuvo, aunque esto fue el resultado, claro, esa fue la táctica que el enemigo usó. Pero cuando el enemigo le dice a Eva el asunto del problema del fruto, ¿por qué no podéis comer, etcétera, etcétera, del árbol que está en el huerto del Edén? Y entonces le dice Eva: por esto y esto y esto, y usted ya conoce la historia bíblica. Pero entonces Satanás le dice algo que seguramente ellos ya habían meditado o habían masticado: Dios sabe que si el día que de él comieres, seréis como Dios. Allí es donde estaba el problema. Seguro que ellos ya habían hablado con respecto por qué no eran como Dios. De otra manera, Satanás no tiene la libertad de hablar con cosas que él nunca ha escuchado, porque Dios no puede acusar o perseguir a un creyente si este creyente no ha abrido la boca para darle material. ¿Me estoy explicando? El enemigo te va a atacar en lo que tú expresas, en lo que tú compartes, en lo que tú vives, en esas áreas que tú deseas o anhelas. En esas partes es donde el enemigo te va a tratar de tentar para destruirte. Ahora, ¿por qué razón las iglesias están cambiando mucho su forma de servicio a Dios? Y en lugar de ser lo que Dios estableció desde el principio, que la iglesia o la congregación o el lugar de reunión fuese un lugar de sacrificio, a eso iba el pueblo de Israel al templo, a sacrificarle a Dios. Pero la iglesia, por las demandas del mismo pueblo o de la sociedad o del ambiente en el cual se mueve, principalmente aquí en Estados Unidos, el del cual podemos nosotros hablar, las iglesias están formándose en un lugar de entretenimiento. Un lugar donde la gente va a que lo hagan sentir bien. No toda, claro, pero mucha porción de las congregaciones buscan un lugar donde puedan ser entretenidos. Y si el servicio se alarga o las cosas no van en la forma que les agrada, la cosa se empieza a complicar y empiezan a aburrirse. Pero cuando usted viene a la casa de Dios, debe tener esto en mente: que no viene a ser entretenido. Usted viene a sacrificarle a Dios. Lo vuelvo a repetir a ver si logro transmitir en una forma clara. Cuando usted viene a la casa de Dios, no viene a ser entretenido. No viene a ser a que todo le parezca correcto o bien. Viene usted a sacrificarle a Dios. Y cuando usted está sacrificando a Dios, pase lo que pase, usted está contento. Amén, bendígalo. La iglesia mira este asunto de alguna manera u otra, del servicio a Dios, en una forma de democracia. Si me hacen sentir bien, respondo positivamente. Si me hacen sentir mal, se los haré también saber. No vengo al otro servicio,
no cumplo con ninguno de los apoyos que le estoy dando, no le soy fiel al Señor, para que se les quite, porque me hicieron enojar, ¿sí? Me hicieron sentir mal. Y muchas personas vienen a la casa de Dios porque quizás algunos no tienen nada más que hacer, o se vino la esposa con los niños y ahí viene también el varón, porque es que me quedo aquí haciendo solo. Bueno, déjeme decirle que al venir a la casa de nuestro Dios es porque vinimos a sacrificarle algo de parte de nosotros. Y esto, si lo hacemos, nunca la apostasía afectará nuestras vidas. Bendígalo. Mateo 22, 14 dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Muchos, diga usted, muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 36, está hablando el Señor, porque algunas personas quisieran vivir una vida donde las cosas vayan bien. Muchas personas pues quieren vivir una vida abundante, una vida agradable, una vida de feliz, vamos. Y hoy en este día yo quiero mencionarles esto, aunque pues todo lo deseamos, todo lo anhelamos, pero es imposible. Como cristiano en esta tierra, en este mundo, no todas las cosas van a ir como uno lo deseare. ¿Sí? Mismo Cristo nos da esta expresión, nos dice estas palabras allí en el Evangelio de San Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Dígale a su hermano o a su hermana que está a su lado: el Señor afirma que en el mundo tendréis aflicción. Yo sé que si algunos contestaran, no tienes que decírmelo, me estoy metido en ella, ¿me entiendes? En el mundo tendréis aflicción, pero luego el Señor nos alegra con esta expresión, con esta confirmación: pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que venga lo que venga. Somos llamados a la casa o al servicio de nuestro Dios. Somos llamados como siervos, como siervas de Dios, para servir en su reino y en su pueblo, no para que nos sirvan. ¿Estamos de acuerdo? Es una tragedia que muchos creyentes, después de años y hasta décadas de cristianos, todavía siguen actuando como niños chiqueados. Gracias a Dios que no los hay en la iglesia Cristo Viene, ¿sí? Pero en otras iglesias se oye muy a menudo estas cosas: niños chiqueados, chismosos, quejumbrosos, etcétera, etcétera, porque las cosas no van de acuerdo a lo que ellos o ellas desean. Pero aquí damos gloria a nuestro Dios. A los pies de Cristo es el lugar más alto. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a entrar al tema de este día, como he estado solamente en la introducción allí en 2 de Pedro, el capítulo 2. Todo el capítulo le conviene a usted leerlo allí en su casa o en esta semana, el proceso de la semana, porque está hablando de un término de apostasía del pueblo creyente, ¿sí? Claro que en algunos versículos yo nomás puse porciones a las cuales me estoy refiriendo. El versículo en sí le puse muchos puntos para dar a entender de que no está el versículo completo. Solamente puse la porción en la cual quiero hablar en esta mañana. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros, y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, maldecido. Ahora, ¿quiénes son las personas capaces de conocer a los falsos maestros? ¿Qué es un falso maestro? ¿Cómo lo podemos discernir? Porque si supiéramos que tuviera un letrero en la frente, yo soy un falso maestro, bueno, entonces daría mucha facilidad a las personas que están escuchando sus enseñanzas para no seguir ese engaño, no ser parte de ese mal. ¿Estamos de acuerdo? Pero los malos maestros introducen sin que ellos mismos se den cuenta. Inician, como la palabra de nuestro Dios dice, que van engañando y siendo ellos mismos engañados. Cuando la persona empieza a ver el servicio al Señor como algo que le conviene al momento, como es algo que si me agrada o algo que me convenga, entonces esa persona está muy
en una posición muy agradable para que el enemigo le seduzca y lo use para engañar a la humanidad. Y él mismo o ella misma pueden ser engañados. Ahora, segunda de Pedro 2:3 dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Diga conmigo: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Quiero mencionar algo que usualmente nunca lo hago, pero es importante que lo conozcamos en la iglesia Cristo Viene. En primer lugar, la iglesia es de Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Y la iglesia no se encuentra en un solo lugar, se encuentra por toda la tierra, de diferentes grupos de personas, diferentes nacionalidades, en diferentes países. La iglesia de Jesucristo se encuentra por toda la faz de la tierra. No existe solamente un lugar, y no es la iglesia de donde va una persona la mejor iglesia de la tierra o la única iglesia, como algunos a veces lo llegan a pensar. Aquí dice la escritura: y por avaricia harán mercadería de vosotros, como si fueran peras o manzanas o animalitos. Déjeme decirle algo. En este día yo lo quiero mencionar, le prohíbo a todo cristiano de la iglesia Cristo Viene, a todo miembro de la iglesia Cristo Viene, el sacar a otro miembro de otra congregación para traerlo a esta iglesia. Literalmente se lo prohibimos desde el púlpito, se lo digo. Si una persona está en otra iglesia sirviendo al Señor, no le ande invitando y diciendo: vente a mi iglesia que es la mejor. No, porque eso es hacer mercadería de las almas. Ahora, si encuentra una persona que no tiene iglesia y es creyente y no está yendo a una iglesia, claro, motívelo a que venga a la iglesia. Y si está en otro lugar o está otra iglesia cerca, lejos de donde está usted, entonces dígale: ve a una iglesia donde se predique el evangelio. La iglesia de Jesucristo es una, ¿sí? Pero cuando unas personas en algunas congregaciones, yo conozco ministros, literalmente ministros, que la pasan tratando de sacar miembros de otras congregaciones para que vayan a ejercer algún ministerio que ellos están necesitados. Eso es antibíblico. Ponga atención: donde el Señor le plantó, sea que lo llevó ya creyente, usted tuvo algunas razones, nadie le invitó, pero usted fue a una congregación, vamos, usted vino a la iglesia Cristo Viene, está plantado aquí. Si usted nació aquí, aquí lo plantó el Señor. Y hay ofertas, porque la gente, el ser humano, siempre anda queriendo hacer mercaderío de las almas incautas, dice la escritura. Ahora, ponga atención: en ninguna, en la sociedad no encontramos a las familias, que los miembros de la familia vean el hogar o la casa de su amiguito que con el cual va a la escuela, que es una casa, vamos a decir que es una, pertenece a una, tiene una casa mucho mejor, mejor construcción, tiene más dinero los padres de ese lugar, y que diga el niño: ¿sabes qué, papá, mamá? Yo me voy de esta casa porque mi amiguito me está invitando para la de él, y la de él está mucho mejor que la tuya o que la nuestra. Eso no se da en el mundo natural, estamos de acuerdo. Bueno, el mismo término, el mismo ejemplo no se debe de dar en las congregaciones del Dios vivo, ¿sí? Porque eso es antibíblico. Pero si hay personas que necesitan del Señor, o el Señor les trajo esta congregación o los llevó a otra congregación, que no sea influencia de otras personas, sino que son, al menos que si son creyentes y están en una iglesia, a ver si no me enredo aquí. Está, una vez lo vuelvo a decir para poderme agarrar de allí, está totalmente prohibido el que usted ande invitando miembros de otra congregación. Si están ahí activos, si están ahí en esa congregación, no interesa cómo, deje que el Espíritu Santo trate con ellos y que sea Dios quien haga lo que tiene que hacer. Porque si Dios los plantó en un lugar, es con el fin de usarles. Ahora, si esa persona, ya por razones que usted y yo no conocemos, anda fuera de la iglesia, entonces tiene la libertad de invitarle y abrazarle para que no se vaya a perder. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Cristo Viene. Muy bien. Bendiga a nuestro Dios si lo siente en su corazón.
Y si otro hermano de otra congregación le está invitando, dígale, tú quieres hacer mercaderío conmigo, ¿verdad? Y si no se acuerda la expresión, dígale, nada, lo que estás haciendo tú es obra del diablo. ¿Sí? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Vamos a estar ahí en ese escrito por un momento. Dice, hablando nuestro Dios a través del apóstol Pedro, porque si Dios, aquí va a hablar de tres ejemplos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Luego hay otra expresión más, pero solamente quiero usarlo como en el término, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los arrojó al infierno. El número 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Tampoco perdonó a aquellos hombres, no se podían proclamar que eran inocentes y que no sabían. Dios no les perdonó. Y el verso 6, y si condenó, quiere decir que tampoco los perdonó. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Y versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O perversa conducta de los malvados. A tres grupos menciona la escritura como ejemplo. Dios no perdonó a estos, no perdonó a estos y no perdonó a estos. ¿Sí? Solamente a quién salvó, a Lot. ¿Por qué lo salvó? Porque él era justo. Y a pesar de vivir en un ambiente totalmente depravado, Lot se conservó. Claro que cometió muchos errores para llegar a esa situación, pero Dios no está recordándole sus errores, Dios lo salvó. Y nos interesa cómo es que nosotros o dónde nos encontramos. Si usted y yo recibimos a Cristo y somos fieles al Señor, el Señor nos afirma conservarnos en el ambiente para el día de la venida o el retorno de nuestro Señor y Salvador. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20. Ciertamente, hablando de estas las personas creyentes, y aquí está hablando más que todo de los ministros o personas que ya ministraban de alguna manera u otra, quiero decirles de antemano que todo hijo de Dios o toda hija del Señor son llamados para ser ministros, y todos ministramos de alguna forma o de otra. Y ese nombre ministro, no deje que lo vaya usted a malinterpretar, literalmente significa siervo, ¿sí? O quiere decir, Dios nos llamó a todos, hombres y mujeres, para ser sus siervos, sus servidores. Pablo lo pone esclavo de Jesucristo, para ser más literal. Amén. Versículo 20 del capítulo 2 en esa carta. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez como las moscas en la tela de la araña, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y no lo está diciendo el hombre, lo está diciendo Dios a través de Pedro. Quiere decir que al creyente que se enreda otra vez en el mundo, su estado postrero viene a ser peor que el que era antes de conocer al Señor. Está diciendo el Señor, no que saquemos interpretaciones o teologías de diferentes doctrinas o agrupaciones. Es cuando usted estudia la palabra, estudie en la forma más simple posible, que deje que la palabra le hable a su corazón y la entienda, no por lo que se predica aquí o lo que se predica allá, sino por lo que la Biblia le está hablando. ¿Sí? Es lo más simple y es la forma más apropiada para no cometer violación a la palabra de nuestro Dios y no equivocarse. De manera que estas personas, dice que su estado postrero, el estado que ahora están viviendo, es peor que el estado en el cual se encontraban antes de conocer al Señor. Pero va a explicarlo aún Pedro con más detalle. Versículo 21 del capítulo mismo, del capítulo 2. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, del haber sido justificados, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Cristo dijo cuando estaba hablando en la tierra, dice, el que ponga la mano en el arado, no voltee para atrás. Usted recibió a Cristo, no voltee para atrás. No se enrede con el mundo. El mundo no lo aprecia. Usted es extranjero y enemigo de él. Bendiga a nuestro Dios. Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y luego viene una expresión, un ejemplo que Cristo usa en los de seguro que esto era muy conocido en los tiempos en el cual él vivió en la tierra. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro
vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cieno. Y es muy interesante, usa dos animalitos y los dos son simbolismos del pueblo del cual se estaba refiriendo. El perro se refiere a los gentiles y los cerdos se refiere a la gente pagana, ¿verdad? Que literalmente estaban en contra de Dios. Pero claro, lo está usando como un ejemplo. Y cuando usted estudia los animalitos, estos animales hacen lo mismo. O sea, es un ejemplo literal. A pesar de todo, es un ejemplo literal. Yo no sé, y es muy no es muy agradable pronunciar estas cosas, pero es increíble que los perros hagan eso. Van y devuelven el estómago y luego después vuelven otra vez y tienen otro banquete. ¿Sí? Y esto es lo que está haciendo aquí el Señor. Está diciendo, estos hombres, habiendo dejado aquello, vuelven atrás, les sucede lo mismo. Después de haber tomado, y luego después vuelven a devolver la comida y la vuelven a tomar otra vez. Esto no es la forma de un hijo de Dios, de un príncipe, de una princesa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendiga a su Señor si lo siente en su espíritu. ¿Cuántos conocen a algún creyente que servía a Dios y ahorita ya usted sabe que anda en el mundo? ¿Cuántos? Levanten su mano. Tenemos una musiquita ahí que nos va a adormecer, ¿verdad? Ahora, ponga atención. Voy a leerles Mateos capítulo 12, versículo 43. Nuestro Señor está hablando ahí. Y lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy, por la forma tan directa con la cual está hablando. Es algo que le acontece a los creyentes. En Mateos capítulo 12, versículo 43, dice así: es de Jesús hablando. Cuando un espíritu impuro o inmundo, cuando el espíritu inmundo, así lo dice en la traducción Reina Valera, cuando un espíritu inmundo, un demonio, sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso y no lo encuentra. Seco significa lugares sin vida. Pueden ser figuras, pueden ser fotografías, pueden ser muchas cosas que no tienen vida. A los demonios les encanta vivir con algo que se mueva, no algo que lo carguen, ¿me entiende? Pero cuando no hay otra oportunidad, bueno, aunque sea uno, que lo carguen. ¿Sí? Hay mucha gente que se enoja por estas expresiones que realmente son bíblicas y son verdad. Los demonios, cuando no tienen un lugar vivo, ¿se acuerda de la legión que Jesucristo echó en Gadara? Le dicen los demonios que eran una legión, póngale que hayan sido 6,000 o 12,000, según las interpretaciones de los historiadores. Era un gran número de animales. Le dijeron los demonios: no nos arrojes de aquí, déjanos ir, meternos en esos cerdos. Amén. Lugar más bueno es este demoniado gadareno que nos dio oportunidad y estamos muy contentos con él aquí en los sepulcros. Pero si nos vas a arrojar, danos chance allá con los cerdos. ¿Sí? Bueno, los cerdos no querían nada que con el demonio. Los cerdos, aún los cerdos, imagínense, aún los cerdos, cuando los demonios entraron con ellos, dijeron: no, con este ser no queremos vivir, con estos seres. Mejor se lanzaron al precipicio, mejor muertos que con este demonio, ¿verdad? Dice, hablando nuestro Señor Jesús, que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, ¿cómo es que sale del hombre? ¿Qué es lo que puede hacer que un espíritu inmundo salga del hombre? Cuando el Espíritu de Dios viene. Cuando el Espíritu de Dios viene a la persona. Y el Espíritu de Dios no viene a la persona sino voluntariamente. El Espíritu de Dios no viene a ninguna persona involuntario. El Espíritu de Dios solamente viene cuando es invitado. Cuando es invitado por aquella persona, está cansado de la vida que tiene, quiere una vida mejor, una vida de esperanza, entonces Dios en su infinita misericordia envía su Santo Espíritu a vivir con esa persona. ¿Sí? Bendígalo. Y en esa persona no hay lugar para dos: para el Espíritu de Dios y el Espíritu del enemigo. Ahora, nos voy a explicar algo muy interesante y es hasta espeluznante, no sé si es una palabra correcta, es hasta terrorífico. Mira, dice: cuando este va por todos lados, lugares secos no le agradan, dice: bueno, al cabo, al fin, que en este mono donde estoy, o en esta figura, o en este atractivo, pues no se me va a ir, pues voy a ir a darme una vueltita, porque estaba muy contento con aquel varón con el cual crecí. Dice: volveré, a ver, regresaré a dónde. Era un hombre, ¿verdad?
¿Y cómo dice el Espíritu? Regresaría. Estaba totalmente seguro este demonio de que el hombre que había dejado donde lo echaron para afuera era su casa. Por eso es tan difícil echar un demonio fuera. Por eso es tan difícil que una persona acepte a Cristo. Es muy difícil, ¿por qué? Porque hay otro ahí que reclama ese lugar. Ahora dice, volvería a mi casa de donde salí. La palabra donde salí muy bien podía haber traducido donde me echaron. Ningún demonio sale voluntariamente de su casa, ¿sí? Dice, donde salí. Cuando regresa, encuentra ese lugar o ese hombre, no dice casa. Fíjese aquí, por eso me gustó la traducción esta, porque puede entenderlo un poquito más claro a algunos que no están muy familiarizados con las escrituras. Dice, cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Ay, hermano, qué lindo es Dios. Lindo es Dios. Cuando usted le invita, llega por la invitación de usted, porque por gracia, ahí donde está hablando el Señor, dice que lo invitamos. Iba a decir que por gracia sois salvos, pero llega el Señor y no es como usted y yo actuamos cuando, sí creo que sí actuamos de cierta manera, sí actuamos de esa manera. Cuando usted compró su casa nueva o su casa usada, más bien dicho, y hay muchas cosas que no le agradan, ¿verdad? Pues ahora hay que pintarla, aunque es la única pintura que le da en toda la vida, pero como quiera llega, acaba una casa nueva, no usada, bueno, vamos, la empieza a pintar, la empieza a barrer, la empieza a limpiar y la empieza a acomodar, ¿sí? Lo lindo del Espíritu Santo, que cuando llega a nosotros por la invitación que le hicimos, lo primero que se dedica a hacer el Señor es a limpiar la casa. Esto no me gusta, no pertenece a esta casa. Esto empieza a quitarnos la envidia, la lascivia, nos empieza a quitar el ser ladrones, el ser mentirosos, el ser blasfemos, maldicientes, engañadores, chismosos. Y le empieza limpie. Y poco a poco el Espíritu Santo nos va limpiando, nos va puliendo, nos va dando brillo. Ahora aquella persona que nadie le ponía atención entre el pueblo, ahora ya como que la gente le pone atención. Recuerdo en México, cuando predicamos el Evangelio, había algunos de los hermanos que se habían convertido, nadie les ponía atención. Pero en una ocasión a Marcos, mi sobrino, y mi hermano, creo mi hermano Che, fueron por allá y llegaron a una de las tiendas allí en Valle de Juárez. La tienda era de Antonio Semana, le decían. Yo no sé por qué era Semana, no era el apellido de él, era Rodríguez, pero decía Antonio Semana. Y luego entonces le pusieron atención a estos muchachos, nunca le habían puesto atención. Dice, estos son los aleluyas, estos, mire qué cuidadosos son, estos son aquello, cosa que nunca antes le habían puesto atención. Ahora aún hasta Marcos, mi sobrino, estaba pequeño, aunque estaba altito, pero era muy pequeño de edad, ya le estaban poniendo atención la gente. ¿Por qué? Dios le estaba dando brillo, Dios lo estaba arreglando, y Dios nos empieza a ser más valiosos ante la gente del mundo, ¿sí? Cosa que no antes nadie le ponía atención. Hubo un muchacho que se convirtió a Cristo, no sé si mi hermano Emilio recuerda, mi hermano Armando posiblemente, ya creo que ya falleció en un accidente, Héctor Cepeda. Era el borrachito del pueblo, muchacho de tan solo unos 17 años posiblemente, en la plenitud de su crecimiento, y se convirtió en un borrachito. Todos, donde quiera que llegaba a las tiendas, lo primero que hacía era ver quién le daba un trago. Y ahí la gente que estaba tomando en las tiendas, porque allá una tienda es todo. La tienda es un lugar donde se venden dulces, se venden por ahí toda clase de utensilios para el hogar, pero también es una cantina. Así son las tiendas por allá, por donde nosotros vinimos. Y entonces llegaba ahí y las personas, los borrachillos, no los borrachos, sino la gente que estaba tomando, le daba lo que sobraba. Y le daban lo que sobraba, un cigarro antes de tirarlo se lo daban para que se lo fumara, lo que decían, la colilla del cigarro. Y total que este muchacho era lo que hacía todos los días. Y un día se le ocurre ir allá con nosotros, estábamos en la otra esquina del pueblito, del lugar. Y empezaron a hablarle del Evangelio. Mi hermano Che, no sé quién más, le empezó a hablar. Total que se convirtió a Cristo. Bendiga nuestro Dios. Y se convirtió al Señor.
Y donde iban los hermanos por ahí, los hermanos iban hablando o andaban jugando, él andaba tras ellos. Ya se arregló, salió vestidito, salió cambiado, era otro hombre, totalmente otro joven. Y no, pero al otro día que lo agarra la gente. Y llegó por ahí, iba pasando, ¡ey, hey, Héctor, ven para acá, Héctor, ven! Y lo empezaron a llamar y luego le decían, pues ¿qué te pasó? ¿Qué lo que hicieron contigo? Te fuiste con los aleluyas, ¿verdad? Y luego entonces, sí, ahora soy cristiano, soy hijo de Dios. No sabía mucho, pero lo que les decía, soy un hijo de Dios. No, espérate, pero ¿cuál hijo de Dios, hombre? Tú ven para echarte una, mira qué botella de presidente tenemos aquí. Mira, es más, no te voy a dar un traguito, te voy a dar toda la botella. No, no quiero nada. Pero Héctor, mira que esto, una cervecita, que una mezcal o qué sé yo, un vaso, un alcohol con una Pepsi o qué sé yo, todo lo que se usa por allá. Total que él dice no y no y no. Y ya lleva y pegó de la carrera allá para arriba buscando a los hermanos. Los hermanos andaban sus trabajos, era todavía temprano. Él no estaba acostumbrado a trabajar, de manera que lo agarraron en la mañana los que estaban en las cantinas y le dieron y le dieron y le dieron. Déjenme decirle, para no ser la historia muy, muy larga. Ya para la tarde, este muchacho ya no pudo resistir. Y ya por fin, en todo lado lo querían hacer volver a tomar otra vez. Y entonces, mejor dice, ya no aguanto. Y le agarró la botella y empezó a tomar con ellos. A otro día que lo encuentran mis hermanos y le dicen, ¿qué fue lo que pasó, Héctor? ¿Qué pasó? Oye, no miramos que viniste con nosotros a la reunión. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Dice, miren, déjenme decirles una cosa. En todos los años de mi existencia, de mi vida, nunca había sido tan perseguido, nunca había sido tan atribulado como el día de ayer que fui cristiano. Y lo volvieron atrás. Su madre, para que no se fuera a volver a hacer aleluya, según ella, lo mandó para Estados Unidos, por allá a Chicago, si no mal entiendo, si la historia no estoy mal en la historia. Y por allá tomando, en un segundo piso o tercer piso, se aventó de una ventana y se mató. La madre no es que quería eso, pero prefirió enviarlo. Le dijo, mira hijo, vete allá con tus hermanos y con tus amigos, para allá donde son hombres y la gente es hombre, no como estos aleluyas. Y prefirió la madre mandarlo para allá. Nunca asumió que se iba a matar el muchacho, pero así terminó las cosas. ¿Qué fue lo que aconteció? En un día, en dos días, no completó dos días, el Héctor vivió una vida diferente por una fracción de momento en su vida. El Espíritu Santo viene, lo empezó a limpiar, lo empezó a darle brillo, y la gente empezó a ver en él otra persona, otro joven. Ese joven se miraba elegante, ya bien arregladito, bien vestido. Creo que nunca, posiblemente tenía meses que no se bañaba. Ahora salió bien arregladito. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, empiezan a cambiar las cosas. Y dejamos de ser los chismosos y nos volvemos en gente prudente. Dejamos de ser los maldicientes y nos empezamos a volver en personas que hablamos cosas santas, que glorificamos al eterno Dios. Hay una diferencia, ¿cuántos dicen amén? Y si tú no has vivido una diferencia, déjame decirte que necesitas correr al altar y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Prosigue la palabra. Dice así: regresaré a mi casa donde salí. Cuando regrese, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Y entonces va, y mire qué interesante este demonio. En lugar de entrar a esa casa, dice, sí, está limpia. Y me hice unos amiguitos allá entre lugares secos donde andaba, y va por ellos. Son peores que él. Dice, así lo dice Cristo. Y si Cristo lo dice, tiene que ser verdad, amén. Muy bien. Dice, entonces va y reúne a otros siete espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada. ¿Cuántos consideramos que todo lo que habla Cristo es verdad? A ver, ¿cuántos levantan su mano? Muy bien, gloria al Señor, ya me alegro un poco más. Esto me llama mucho la atención cuando empieza a unir una escritura con otra y empieza a meditarlo un poquito más. Con pausa, con cautela, conociendo un poco las escrituras. Según Cristo, en esta escritura nos está informando que los seres humanos en la tierra que no han nacido de nuevo tienen un compañero con ellos, un compañero con ellas, porque no hay demonios femeninos, todas son del lado masculino, tienen un demonio.
increíble. Y hay gente buena que se comporta humanamente muy bien, mucho mejor a veces que algunos cristianos por ahí. Pero eso no cambia la cosa. No todos los demonios son perversos, no todos los demonios son maldicientes, no todos los demonios son lujuriosos. No, hay de toda clase de demonios, hay chistosos, hay de toda clase de demonios. Pero según Cristo Jesús, hay suficientes para que cada ser humano tenga mínimo uno. ¿No le llama la atención? Los únicos que no tienen una influencia demoníaca con ellos son aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y déselo a nuestro Dios. Y si quieres encontrar lo que significa y hay otro grupo de personas que tampoco lo tienen y no han nacido de nuevo. Esto está tan emocionante. En 1 Corintios el apóstol Pablo nos informa ¿qué grupo de personas, aún no siendo todavía salvos, no tienen ese demonio? Me llamó mucho la atención. Dice, versículo 7, capítulo 14: todos los demás, según Dios, según Cristo, lo tienen. Así que cuando estoy hablando con una persona que no es cristiana, recuerde que aparte de estar hablando con él o ella, también hay un demonio allí. Dice, ay, pastor, no nos diga eso porque voy a empezar a ver a mis vecinos mal. No. Mírelo como una persona que necesita grandemente al Señor. Amén. Y que Dios lo mandó a usted para hablar con él o con ella. Dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Cuántas mujeres tiene a un marido incrédulo? No levante su mano. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. ¿Cuántos maridos? Sí. Bueno, pues de otra manera vuestros hijos serían ¿qué? Inmundos, mientras que ahora son ¿qué? Santos. Wow, qué lindo. Según el Señor, cuando una persona, al hombre o la mujer, en una familia aceptan a Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de esa persona, el hombre o la mujer, y todos sus hijos, el Espíritu no solamente echa ese demonio o esa influencia del cuerpo, sino que lo echa de toda la casa. Y todos los hijos, aún antes de ser santos, porque pertenecen a un hijo de Dios, a una hija de Dios, el Espíritu de Dios se encarga de apartar a todos los niños, sean chicos o grandes, y dice que los hace santos. Quiere decir que los aparta. En otras palabras, está diciendo el Señor a ese demonio que echó de ese lugar, dice: a este grupito de personas no te me les acerques, no me los toques. Y el demonio dice: pero si son, no son salvos, pero aquí los quiero hasta el día que yo les diga dando oportunidades. Porque este hijo o esta hija mía, según el hombre que lo haya aceptado, él va a estar clamando o ella va a estar clamando por ellos. Y nadie que clame a mí, yo voy a hacerme del oído sordo. Si clamas a mí, yo lo voy a escuchar a mi hijo, yo voy a escuchar a mi hija. Todo aquel que clama a mí, yo le escucho. Amén. Así que si alguno tiene hijos que no son cristianos, que no son creyentes, déjeme decirle que el Señor los ha hecho santos. No quiere decir que se van a salvar si no aceptan a Cristo, pero son santos. Mientras estén aquí, el Señor les está dando oportunidad. Pasan los días, los meses, y el diablo no puede hacerles nada. No puede venir y tomar ese hogar otra vez y meterse en alguno de ellos. No, porque el Señor no solamente echó para afuera el demonio que afectaba a uno de los miembros de la familia, sino que echó para afuera todos los demonios que había en toda la familia. Cuando el Señor viene a mi vida, mi casa, olvídese, una familia muy grande, habíamos de todo. Y según algunas personas de mi tierra, yo era el peorcito de todos. Pero era pura mentira de esa gente. Ya ve, la gente del mundo es muy mentirosa. Pero el Señor viene a mi vida y después, ¿sabe que la primera cosa que tuve yo en mi caminar con el Señor, cuando fui a hablarle a mi familia, lo recuerdo de continuo, cómo fue que empezó el Señor a hablar a mi familia? Recuerdo llegando de Estados Unidos y hablándoles del Evangelio, me encuentro que había una fiesta que mi hermano José
había preparado, iba a bautizar a uno de sus hijos o hijas, no sé cuál, ya yo no recuerdo, no tengo tan buena memoria para recordar exactamente si era un niño o una niña. Y y me dice: hermano, qué alegría volver a verte acá. Tenemos una fiesta, matamos un becerro. No sé, mi hermana Aurora, que es la esposa, está aquí con nosotros también. Hicieron un no sé si ellos lo recordan, era un bautismo donde iban a hacer una fiesta. Y me dice: no me vayas a fallar, hermano, porque mira, ya tenemos todo arreglado, la comida, no sé si han matado un becerro, un cerdo, lo habían comprado, no sé qué es lo que habían hecho, pero mi hermano lo hacía las cosas en grande. Sí, y tenía una familia muy numerosa que Dios le dio. Y entonces me invita, y yo recién convertido, predicando el evangelio, y le cito inmediatamente Efesios: no, hermano, yo no voy a ir a tu fiesta. Hermano, pero es mi hijo que va, mi hijo, mi hija, no lo recuerdo, que va a bautizar, y ahí vamos a tener la comida, la carne. Vente para acá con nosotros para que estés en el ambiente. No, la Biblia me dice a mí: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué me quieres decir? Que yo no voy a ir a tu orgía. ¿Cuál orgía, hermano? Pues esa que vas a hacer, que vas a tener bebida y que vas a hacer esto y baile y todas estas cosas. Yo soy un hijo de Dios y no voy a ir a participar de las obras infructuosas. No me entendió nada, lo dejé a cero. Nomás se fue muy enojado cuando mi hermano se ponía enojado. Déjeme decirle, los cabellos que los tenía más lacios que yo se le ponían parados así como un puerco espino. Y pues no me entendió. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. No vuelve vacía. Pasó el tiempo, estaba predicando una vez en la iglesia que estaba allá en el 146, hace ya muchos años, posiblemente unos 30 años, no sé cuánto. Y mi hermano José nos fue a visitar a la iglesia un domingo en la mañana, y recuerdo que era, mi hermano bebía alcohol, bebía todos los días. Es más, a la planta cuando se iba a trabajar se llevaba un termo. ¿Alguien se acuerda cuando le daban la comida en un termo? Posiblemente todavía se haga. En una vasija así, para llevar la comida calientita, ya la comían en la planta. Mi hermano se llevaba en el termo, no comida, se lo llevaba lleno de alcohol, de bebida. Mezclaba hacía su mixtura y se lo llevaba para la planta. Mi hermano todo el tiempo, como decía, dicen por ahí, andaba bien cruzado. Y en esa ocasión llega a la iglesia y escucha la palabra. Estaba predicando, al llamado, mi hermano pasó al altar y aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Bendiga a nuestro Dios. Y recuerdo que los siguientes 3 días, según la historia, según la información que se me da, mi hermano quería llevarse, porque tenía las botellas de vino, las ponía en unas pipas que están ahí enfrente en el estacionamiento de la Exxon. Había un estacionamiento ahí, que es la parte de afuera de la planta, y ahí escondía una botella. Cuando estaba en su casa, tenía botellas en la sala donde él estaba viviendo, pero también, para que no se la fueran a agarrar, tenía una botella aún en el toilet, en la taza del toilet, en la parte donde está el agua, el contenedor del agua, ahí tenía una botella con vino. Y donde quiera que llegaba él, después de haber aceptado a Cristo Jesús, en esa ocasión dice que él dio este testimonio, dice que agarraba la botella, se lo empezaba a tomar y empezaba a devolver lo que estaba tomando, y no pudo, aunque quiso tomar, y pasó los 3 días más terribles de su vida. Lo dice, se la pasó temblando, estaba desintoxicándose y temblaba todo el día, y gastó lo que nunca antes había gastado en teléfono, hablándome a mi hermana Aurora. Le hablaba, creo que le habló los 3 días, pues le estaba hablando para hablar con el amor de su vida, para ver si esto le traía un poco de contentamiento. Pero déjeme decirle, él lo aceptó, el Señor lo libró de tal mal, lo libró de la muerte, del pecado, y no solamente a él, sino que empezó a salvar a sus hijos. Y a todos sus hijos el Señor los alcanzó. Ahora sus nietos, con la familia de mi hermano José, quiero decirle, pero algunos de los varones que cortejeaba a sus hijas para poder andar con ellas, yo no sé cómo le hacía a mi hermano, pero tenían que convertirse a Cristo. Y todos los, si eran varones, tenían que convertirse a Cristo. Si eran mujeres, tenían que convertirse a Cristo. Y sí, y esa es la forma. Tienen que, si no, no pueden estar en las reuniones. Pero es otra historia.
Cuando el Señor viene a un hogar, viene con el fin de salvar no solamente a la cabeza, sino a todo el cuerpo. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? Señor, ayúdanos para que nadie nos seduzca en nuestro caminar con palabras armadas humanamente. Ayúdanos para ser sensibles a la voz tuya, a conservar un espíritu de humildad y no de grandeza, Señor. Porque aunque tú nos has hecho grandes, no es para que nosotros vayamos por la tierra declarando delante de la gente que vive en oscuridad y en tinieblas que somos grandes. No, lo que debemos de saber, decir y hacerlo saber es que somos hijos tuyos por tu misericordia, en un espíritu de mansedumbre y de humildad, como tú nos instruyes que lo seamos, de que seamos sencillos como palomas y prudentes aún como las serpientes. Padre, que tu pueblo, Señor Dios, no se deje seducir o engañar. Establece una cobertura sobre toda la congregación de la iglesia Cristo Viene y todos sus descendientes. Si algunos de nuestros descendientes andan en malos pasos, Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo, de acuerdo con todo el resto de la congregación, que los alcances. Los has apartado, los has hecho santos para ser alcanzados por ti en el momento apropiado. Y que ninguno de los que nos has dado, Señor, se extravíe. Como lo dijo Moisés, padre, a Faraón, cuando el Faraón le demandaba que dejara allí primeramente a las mujeres y a los niños. Y al final de la historia, estas fueron las palabras de tu siervo: no te dejaremos ni una pezulla de ganado. Así, Padre, nosotros no dejaremos a ninguno de los nuestros, sino que como nos redimiste a nosotros, también redimirás a los que nos has dado, Señor. Padre, te pido que impartas de tu Santo Espíritu sobre toda esta comunidad cristiana aquí en este lugar, y que podamos discernir el propósito por el cual nos tienes aquí, y no buscar felicidades temporales, Señor, que solamente traen amargura a los labios, al corazón de la persona, sino que busquemos tu rostro. Y el lugar donde nos tienes es el lugar correcto, es el lugar perfecto. Aunque nuestra mente a veces, Padre, vaga por todas partes, Señor, ayúdanos a ser mansos y humildes y a servirte de todo corazón con lo que tú nos des, Padre Celestial. Tengamos poco, tengamos abundancia, que todo lo que hagamos te glorifique a ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo te lo pidemos. Ahí, mientras el grupo nos ayuda con una estrofa, te invito a que levantes tus manos. Si tienes algo que quieres presentarle a nuestro Dios, no te quedes ahí en la banca. Sea que le quieres pedir algo, le quieres dar gracias por algo. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.